Finalmente conseguí el aparato para reproducir dos Laserdisc. Este aparato tiene para reproducir Laserdisc, que son las películas como esta, y para reproducir los discos. Ahorita vamos a ver cómo funciona con el CD. Ahorita lo tengo conectado en la televisión, así que después lo voy a conectar en el surround. Por falta de cables ahorita no pude. Pero está tocando el disco. Ahora vamos a ver cómo es lo de una película. Primero saco el disco. Y para tocar la película sería aquí donde dice LD, Laserdisc. Y saca el tray del Laserdisc. Para el Laserdisc voy a poner la película de Showdown en Little Tokyo. Así están los discos, es como un LP, pero como si fuera un DVD gigante, ¿no? Se fijan, tiene uno, que es el lado 1, y tiene para el lado 2, como los discos de LP, los vinilos. En este caso, este aparato tiene para tocar lo que son ambos lados, el A y el B. Y como tiene esto del quick turn, se reproduce automático sin necesidad de estar volteando el disco. Hay otros que no tiene para que cambie sin necesidad de sacar el disco. Este aparato tiene un sistema que voltea el lector para que lea el disco por ambos lados, sin necesidad de sacar el disco. Entonces ya en la televisión te marca que está el Laserdisc. Y pues a mí me gustó, está suave porque ya colocándolo. Colocándolo con el surround sound, pues ya puedo escuchar mi música cuando quiera o ver películas, que conseguí como 40 películas de estas.